¿Cómo? ¿Alguna toma de red para conectarnos? Sí, por aquí había una, pero ahorita le pregunto al encargado de Ah, aquí, ok. estoy Para arriba. poder hacer Sí. el streaming. Ey, 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 dos, 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 ok, ey, sí, ey, dos, dos, ok, ey, sí, ey, dos, dos, tres, cuatro, ok. Sí. Nada más que Tengo un se. cable de Ey. Ey, dos, 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 ok. Ey, sí. Ey, dos, dos, tres, cuatro, ok. Ey, sí. Cinco, ok. Ey, seis, siete, ok. Ey, dos, dos. ¿Tú eres el ponente? Sí. Te lo coloco aquí en el gafete, si quieres. Sí, Lo contamos. Sí, por abajo, sí. Sí. Bueno, déjame luego. ¿Sabes qué? Pasó esto para acá, para no estorbar. Ahí está, a ver. Me escucho, me escucho, me escucho. Bueno. Fua, ¿no? Ahí está, ¿no? A ver, ustedes me dicen. Ahí están. Sí, yo creo que sí. Bueno, tú me dices cuando ya. ¿Quieres entrar o vas? Sí, para qué. Empiezo. Ya, digamos. Más potencia. Levanta el pie. Novito, levanta el pie. Oye, una pregunta, ¿tu presentación lleva audio? Sí. Sí. Sí, lleva algunos videos con audio. Okay. Sí, claro, con gusto. Corre, 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 corre. Está abierto. Bueno, ahí estamos. Hola, buenas noches. Muchísimas gracias por seguir con nosotros en el escenario de Cultura Libre.
A continuación va la ponencia del ingeniero Antonio Toris. Es ingeniero en ciencias computacionales por parte de la Universidad Autónoma del Estado de México. Y tiene una amplia experiencia en lo que es hardware libre e ingeniería inversa. Y bueno, muchas gracias. Están aquí para verlo, así que adelante. Bueno, muy buenas noches a todos. Gracias por esperar. Gracias, gracias. Una pregunta. ¿Alguien ha escuchado alguna vez esta palabra? ¿Sí? ¿Quién? Levante la mano, ¿quién sí? ¿Quién dice? Yo sí la he escuchado. Bueno. ¿Quién dice? Yo no tengo ni idea de lo que es esta palabra. Ay, digo, yo alguna vez, ¿no? Levante la mano, ¿quién dice? ¿Sabes que yo? Es la primera vez que la escucho. Ok. Les comento esto por lo siguiente. En el pasado Flisol, en Upixa, había una persona que me decía, oye, te equivocaste en tu ponencia. Es hardware libre, no es hardware libre. Le digo, no, sí es hardware libre. Entonces yo creo que vamos a empezar un poco con respecto a la definición. Recordemos que lo que es el hardware libre nos da ciertas libertades. El software libre nos da ciertas libertades. La libertad de uso, la libertad de modificación, distribución y redistribución, al igual que las mejoras. Lo mismo aplica para lo que es el hardware. Recordemos que el hardware es todo lo físico, todo lo que se puede ver, todo lo que se puede tocar en nuestra computadora, y que podemos en algún momento trabajar con ello. Bueno, pero ¿qué es este open hardware o qué es el hardware libre como comúnmente nosotros vemos? Pues bueno, directamente se puede traducir como hardware abierto. El hardware abierto es algo que tú buscas en Google, dice ok, hardware libre o open hardware, lo puedes encontrar sin ningún problema. Y con respecto a esto vamos a definir antes qué es el open hardware, que es esto. El open hardware con mayúsculas es una palabra reservada para un proyecto de certificación, el cual te dice, te pide a ti como fabricante, para los que son fabricantes, tener un manual de usuario con respecto al hardware que tú compras. Ahora, con respecto a esto, lo que es el hardware libre es diferente a la propuesta. Se refiere a todos los dispositivos que ustedes lleguen a utilizar. Vale, ya nos llegaron mariachis. Que se lleguen a utilizar, son diagramas esquemáticos. ¿Cuántos de ustedes alguna vez han comprado, no sé, algún, a ver, un poquito más duro? Ahí está. Ok, ¿cuántos de ustedes han en algún momento comprado un teléfono chino, una televisión china o algo? Levanta la mano. Ok, un momento levantas alguno. Lo compras, se te descompone y no sabes ni cómo arreglarlo, ¿estás de acuerdo? Lo llevas al técnico y dices, no, pues es que no hay nada. No encuentro diagramas, no encuentras información. Y si la encuentras, la encuentras obviamente en chino. Y si está en chino, le vas a entender. Ya te... como por aquí. Pues bueno. El hardware libre nos da ciertas libertades. Nosotros podemos en algún momento implementar el hágalo usted mismo. Tú puedes diseñar tu hardware a tu gusto, puedes en algún momento comprar las piezas. Lo que hacemos muchas personas es comprar lo que es el material. Decir, ¿sabes qué? Yo tengo un proyecto, yo tengo el proyecto de crear un teclado que tenga modem. Y te voy a decir paso a paso cómo lo estoy haciendo, qué problemas me estoy enfrentando, cómo los voy solucionando. Y lo mejor de todo es que obviamente si vas a utilizar un hardware libre debe estar programado con algo que sea software libre para que tenga lógica. Y toda esa información, gracias. A ver, como que tenemos fallas técnicas. Ya. Permítanme un momento. Bueno, ahí estamos, gracias. Creo que nos escuchamos mejor. Ok, con respecto a eso, entonces les decía, tú creas un hardware, el hardware que a ti se te antoje, lo puedes programar, obviamente con software libre, lo puedes ir redactando y lo publicas la información, publicas la información en algunas páginas, en algunos foros, donde tú lo desees. La gente te puede consultar, te puede decir, oye, ¿cómo lo hiciste? Ah, mira, yo tengo lo que hice, compré las piezas en tal lugar. Ah, perfecto. ¿Y cómo lo programaste? Ahí está el código fuente.
lo que mencionábamos en algún momento con lo que es el software libre, es que vienen las distribuciones, redistribuciones y mejoras. Ahora, El movimiento de hardware libre busca crear una serie de librerías en las cuales ayudaría a las compañías a pensar de otra manera. Sabemos que ellos tienen sus ingenieros, sabemos que ellos tienen las personas capacitadas, pero también sabemos que de antemano que hay personas comunes y corrientes que dicen, oye, se me ocurrió hacerlo de esta manera, ¿por qué yo no lo hago? Y la idea pega, ¿no? Funciona. La idea con lo que es el hardware libre es que las personas que estén interesadas en esto puedan tener esa alianza con las empresas, que las empresas te puedan permitir que tú puedas desarrollar algo para ti, para ellos, o un acuerdo, que puedas utilizar algún aparato electrónico sin ningún problema y que ese aparato electrónico te dure. Porque estamos de acuerdo que ya hay aparatos electrónicos que tienen obsolescencia programada, que no te duran 1, 2, 3, 5 años y son caros. Entonces hay que tener mucho en cuenta ese tipo de situaciones. ¿Qué otra cosa? El hardware libre es una propuesta casi, casi tan antigua como lo que es el software libre. ¿Alguien los conoce? Uno de ellos estuvo el año pasado, ¿no? Para los que vinimos a Campus Party. Estos dos cuates, bueno, esta fotografía es de 1976, pues ya, tiene sus años. Lo comento esto porque en algún momento que daba la conferencia de hardware libre, una persona decía, bueno, ¿y para qué lo hace si ya está hecho, no? Había, dice, bueno, es que, ¿para qué voy a diseñar un teclado si yo puedo ir a X tienda y lo puedo comprar? El problema no es que lo compres, el problema es que tú entiendas cómo funciona, que tú lo puedas hacer, que tú lo puedas programar y que digas, yo hice un teclado. Ahora, si hubiéramos quedado en esa mentalidad, estaríamos de acuerdo que esta empresa, que actualmente tiene los iPad, jamás hubiera existido. ¿Para qué hago una máquina si tengo las IBM, ¿no? Que en ese tiempo era la competencia? Y bueno, tienen una empresa multimillonaria que afortunadamente pegó. ¿Quién no dice que a lo mejor alguno de los que están aquí presentes, los que vienen a Campus Party, puede en un momento hacer una empresa el día de mañana? Vamos a ver un video. A ver, ¿dónde está? Ahí está. Pocos personajes del mundo de la tecnología despiertan tanto interés como Steve Jobs. Nacido en el año 1955 en Los Altos, California, Steve fue adoptado con menos de un año por un electricista, Paul Jobs. Al entrar en el Instituto Homestead High School en Cupertino, Jobs conocería a Steve Wozniak y pronto se convertirían en grandes amigos. A los 19 años empezó a trabajar en Atari como programador de videojuegos, donde consiguió el dinero suficiente para embarcarse en un viaje a la India. De regreso a California, pasa a integrar el elitista grupo de Homebrew Computer Club al que pertenecía Wozniak. Fue entonces cuando junto a su amigo pusieron manos a la obra para fabricar un ordenador personal. Corría el año 1976 y mientras estudiaban en la Universidad de Berkeley, presentaron su invento allí, con gran éxito, y a partir de entonces comienzan a fabricar ordenadores a mano en el garage de la casa de Jobs, después de vender algunas de sus posiciones más preciadas para poder solventar los gastos del proyecto. Nacía así la Apple I y con eso el comienzo de un imperio, Apple Computers. A lo largo de la última mitad de 1976, Wozniak ya estaba preparando la Apple II con un diseño más elegante y una máquina totalmente ensamblada que apenas pesaba 5 kilogramos y medio. Lisa fue el primer ordenador personal fabricado en serie por la compañía Apple y salió al mercado en mayo de 1977. El crecimiento de la empresa fue tan rápido que en 1983 la Apple ya facturaba 2.000 millones de dólares. Pero debido al carácter temperamental y perfeccionista de Jobs, el otro pilar de Apple, Steve Wozniak abandona la empresa en 1981. Bueno, hasta ahí dejamos el video. ¿Se imaginan si estas dos personas no se hubieran unido? Ahorita no tendríamos iPad, no tendríamos Mac. Por lo general, cuando una idea empieza a funcionar, cuando la idea empieza a dar efecto,
siempre te vas a encontrar a gente que te dice, no, lo que tú haces no sirve, lo que tú haces es una pérdida de tiempo, ¿para qué lo haces si ya lo está haciendo otro? Desgraciadamente eso nos encontramos tiro por viaje. Pero dices, ¿y por qué no? Creo que si tengo la idea, y eso va para ustedes, que si un momento tienen la idea, es una idea que sí funciona. Y si está funcionando, es que está moviendo ciertas incomodidades, por dejarlo de algún modo. Entonces, si ustedes tienen una idea, háganla, desarrollenla. Si ustedes creen que va a funcionar, va a funcionar. Y ténganlo por seguro, pase el tiempo que pase, va a funcionar el proyecto. ¿Qué otra cosa vamos a ver? ¡Chin! ¡Ups! Pues, ¿qué creen? Que no es cierto. Pues bueno, para abordar el hardware libre, hay dos tipos. Vamos a seccionarlo en dos tipos, vamos a diferenciarlo en lo que es el hardware estático y el hardware reconfigurable. Ok, para la parte de hardware estático, en pocas palabras es todo lo que podemos ver, tocar, son resistencias, son transistores, son las placas que vas a programar. Afortunadamente hay programas, hay protoboards, hay LEDs, todo lo que tú puedas tocar, todo es tu hardware estático. Y esa es una diferencia con respecto a lo que vamos a ver más adelante. Afortunadamente, dice, te encuentras ciertos programas como lo que es Gerber, en la cual puedes crear placas impresas, aquí está, por sus siglas en inglés. Dices, bueno, yo no sé nada de electrónica, pero me interesa, ¿qué hago? Ah, pues afortunadamente ya hay foros, hay información, hay software libre que te hace los diseños de las placas. Puedes imprimirlos y en un momento comprar los materiales necesarios para que estas placas puedan llevarse a la realidad. Entonces son programas que te llevan de algún modo de la mano para que tú puedas hacer tus propios circuitos electrónicos. ¿Qué otra cosa? El hardware reconfigurable, obviamente es un lenguaje de programación, estamos hablando de GPL, estamos hablando de una licencia pública, en la cual esta licencia, con respecto al hardware estático, es totalmente diferente a la situación que estamos manejando aquí. ¿Por qué? Porque ese hardware libre, ese hardware que es reconfigurable, pues prácticamente es toda la programación. La programación que tú llevas a cabo con respecto a lo que estás diseñando. Tú estás diseñando tus propios circuitos electrónicos, tus propios teclados, tus propias tarjetas madres, lo que tú quieras, y lo puedes manejar. Para que se pueda entender esto, a todos les queda claro el concepto de los drivers, ¿no? Por ejemplo, cuando instalas tu computadora y dices que no me detecta audio, ah, pues métele el driver. En pocas palabras, métele el programa que está diseñado para que en un momento tu máquina pueda tener audio, para que le diga a la tarjeta, ah, mira, este se llama audio y funciona de esta manera. Los circuitos electrónicos que en este caso tú vas a manejar, los vas a programar, tú los vas a programar aquí. Hay programas como lo que es Arduino, que utilizan un lenguaje de programación muy similar a lo que es C++ o Java. Si sabes alguno de esos dos, o tienes por lo menos la idea de querer aprenderlo, ya estás del otro lado. Otra cosa que tenemos aquí en las ventajas con respecto al hardware libre es que se programa ya vía USB, ya no tienes que estar manejando algún puerto en específico como el COM1, COM2, etcétera, etcétera, que era un poquito más complicado. Aquí lo conectas vía USB y es rapidísimo, le das transferencia de datos y se acabó. ¿Qué más? Lo que les mencionaba. Tú tienes la inquietud de aprender electrónica, aprender hardware libre. Dices, pero yo no tengo nada de idea de electrónica, yo no sé nada de electrónica. ¿Qué hago? Afortunadamente también hay programas, hay tutoriales, hay foros en los cuales tú puedes aprender electrónica, desde qué es un LED hasta hacer circuitos electrónicos que tu imaginación te lleve, ¿no? Hay programas en los cuales tú puedes programar virtualmente tu tarjeta, tus tarjetas, tus LEDs, darle play y ver si funciona o está en corto. Entonces eso te da una cierta seguridad de que por lo menos si lo vas a llevar a la vida real, a la parte física, ya no quemes los LEDs, ya no quemes los circuitos, ya no quemes los integrados, los motores o lo que sea necesario para tu proyecto. ¿Qué otra cosa? Bueno, en la parte de los programas hay varios programas de software libre para diseño de circuitos electrónicos como lo que es EDA,
y lo que es GEDA, que es son herramientas de distribución pública, en la cual tú puedes aprender electrónica, tú puedes aprender a diseñar tus propios circuitos, tus propias tarjetas, tus propios, lo que les mencionaba, tus propios teclados incluso. Hay comunidades, por ejemplo la Open Collector, que lleva una serie de librerías de mucha información con respecto a hardware. Dices, bueno, a lo mejor se quemó mi fuente de poder, ¿y ahora qué hago, no? Ah, pues puedes encontrar en estas páginas información de cómo está el diagrama, cosa que comúnmente no lo puedes encontrar en la calle, que te cuesta mucho trabajo. Aquí lo puedes encontrar. Hay páginas como Hack a Day, que puedes encontrar todo tipo de hardware que ni te imaginas, que lo pueden hacer hardware libre, desde cosas tan extrañas como licuadoras, autos, telefonía, controles remoto y lo que te puedas imaginar, ¿no? Entonces toda esa información la postea la gente. Te dice, oye, mira, yo hice esto y aquí está el código para que tú lo puedas utilizar. Pero también te dejo las instrucciones de dónde comprar los materiales y todas las especificaciones para que paso a paso tú lo puedas hacer. Es por eso que el hardware libre es un hágalo usted mismo. Es como los antiguos bricolag, ¿no? De que te comprabas las revistas y hacías tu propio hardware y comprabas las piececitas. Es la misma situación, tienes esa ventaja. ¿Qué otra cosa? Existen actualmente varios proyectos de hardware libre. No estamos solos, no es la primera vez que se maneja. El concepto obviamente es libertad. Vamos a empezar con OpenSpark. OpenSpark es un proyecto el cual nace en el 2005. Este proyecto es un proyecto para que fue manejado principalmente con Sun Microsystem. El proyecto va a lo que es procesadores, sistema de procesamiento, lo que es los hilos, las velocidades de procesadores. Te dan la libertad de que los puedas programar, puedas diseñar tus propias tarjetas, puedas utilizar varios procesadores haciendo un determinado fin, que el que tú deseas, ¿no? Puedes hacer algún con un fin científico, con un fin de edición de video, lo que tú quieras. Vamos a ver un video con respecto a esto. Today we're going to demonstrate the OpenSpark T1 booting on an FPGA board. Okay, this is a Xilinx ML411 board with a Xilinx FPGA on it with approximately 100,000 LUTs. It's connected to the PC, this laptop here, with a serial cable. The laptop will display the results of the boot process. The compact flash contains the synthesized OpenSpark T1 core and also contains the software that the OpenSpark core will be executing. When we press the reset button, the bit file will be loaded into the FPGA and then the software will be loaded into memory. After the FPGA has been programmed, the OpenSpark core begins booting Hypervisor. Ahí conecta la tarjeta madre, tiene los procesadores, los núcleos. Then Hypervisor branches to a standalone program. Y hace las transferencias necesarias para que dé el determinado funcionamiento que en este caso él desea. Bueno, ahí sí. Ok, para que no nos siga emocionando. Bueno, ese es uno de los proyectos con respecto a procesamiento de datos, a lo que es velocidad de núcleos, y hay gente que está interesada en el proyecto. Otro proyecto, lo que es el Fineputer. Este proyecto es un proyecto muy interesante porque, bueno, nace en el año 2002. Este proyecto, la idea era utilizar pequeñas agendas electrónicas donde no tenían acceso a computadoras, lo utilizaba el gobierno indio. Desgraciadamente el proyecto después pues ya no sigue funcionando. El proyecto dio muy muy buen resultado en el momento que vamos a verlo. Ustedes no están mandando lo que hacían era programar las agendas electrónicas.
Ahí está la agenda. Hacen una pequeña programación para que hiciera un determinado fin que en este caso el gobierno indio necesitaba para sus personal, para su personal. Ellos no tenían acceso a una computadora con teclado, una computadora común y corriente. Estas pequeñas agendas para hacer contabilidad, consultas, información. Y ahí lo que hacían era programarlo. Obviamente ya está ya está ahí. Hay otro, este me gusta mucho. ¿A quién le, quién transmite radio por internet por aquí? ¿O quién le gustaría un momento transmitir, en, hacer sus podcasts, qué sé yo? ¿Alguien hace algún podcast por acá, por allá? Yo también de repente se me aloca. De repente hago. Bueno, para la gente que está interesada en hacer radio, este proyecto de URTS es un proyecto en el cual tú puedes hacer tu propia estación de radio libre. La puedes programar a tu gusto. Es un proyecto que, bueno, en Estados Unidos te sale de alrededor de $700. A comparación de una estación de radio formal gigantesca, pues te sale completamente gratis. Vamos a ver qué es lo que hace esta tarjeta. Yo creo que les va a gustar mucho este proyecto. Hello, this is Alex, Oscar Zulu 9 Alpha Echo Charlie, posting my first test with the WBX transceiver. Ahí le llega la tarjeta, ¿no? Como muchas veces nos llega el iPod a casa, nos llega algún pedido. Ahí está la tarjetita. Esta es la tarjeta de transmisión. Y la va montando en un pequeño gabinete donde está la información de la tarjeta. Las instala, obviamente. Alámbricas, obviamente vamos a transmitir radio en onda electromagnética. Ahí está. La programación, lo que les decía yo, aquí está utilizando un GNU, hace la transferencia y conecta también vía PC para hacer transferencia de información, que es lo que quiere transmitir, y hace el GNU. La banda de FM. Puede ver su audiencia, cuánta gente está conectada en este momento a su radio, tanto vía internet como vía local. Afortunadamente este tipo de licencias de espectro electromagnético por lo general son libres. No tienes que meterte con tantos problemas de aquí en México con Secretaría de Telecomunicaciones y Transportes. Esa es una licencia de espectro electromagnético libre. Y aquí las pruebas con Hello, software. Hello, this is Oscar Zulu 9. Vamos a ver, se los privó. Bueno, hasta ahí quedó. Ahí lo que hace es las pruebas, hace pequeñas pruebas de radio y lo controla desde la computadora. Entonces, para aquellos que están interesados en hacer radio por internet, pueden comprar ese tipo de tarjetas y pueden hacer su propia transmisión de radio. OpenMoco. OpenMoco es un proyecto que, bueno, afortunadamente funcionó. ¿Cuántos de ustedes no les gustaría hacer un teléfono celular a su gusto? ¿Quién levanta la mano? Ya tenemos varios. Que dicen, ¿sabes qué? Yo lo quiero, no sé, trae un sistema operativo propietario, pero yo lo quiero tal vez con Android, ¿no? Y lo quiero que el Android salga como Tony Stark en la película de Iron Man, que está la Shell, está cargando lo que es ese texto, y dice, para pantallar a mis cuates, ¿no? Pues bueno, este proyecto de OpenMoco es un código abierto en el cual tú puedes programar a tu gusto tu propio teléfono celular. Es un proyecto que tuvo mucho éxito, que inspiró a otro tipo de proyectos para que pudieran hacer proyectos libres. Se dieron cuenta de que estos tipos de proyectos libres eran la mayoría de veces mucho mejor que aquellos proyectos o aquellos diseños de fabricante. Duraban más tiempo y lo mejor de todo, lo hacías a tu gusto. Vamos a ver, ¿se queda privado o no se queda privado? Ahí está. Bueno, ahí lo que hace es esta persona tiene el teléfono, que es la placa del teléfono, y la conecta, en este caso un Arduino,
iba a hacer lo que es las pruebas de conexión. Él ya programó aquí la tarjeta, lo único que va a hacer como parte final es que realmente el sistema operativo haya cargado correctamente y que este sistema operativo haga las funciones de transmisión de telefónica, ¿no? Ahí lo prende. Ahí está. Yo creo que hay una parte que les va a encantar. ¿A cuántos no nos gustaría que nuestro teléfono prendiera así, no? O que te cargara backtrack, ¿no? Y se prende el teléfono y empiezas a snifear o alguna cosa así medio extraña. Aquí el icono de... Tenemos nuestro pingüinito. Y pueden programar su teléfono a su gusto. Pueden que este código lo puedes incluso compartir con otras personas. Y esas personas dicen, ah, oye, pues yo, a lo mejor tú hiciste tu código así muy retro, ¿no? Pero ¿qué crees? Ya le metí transparencia. Y ya tienen más ideas y entre todos pueden hacer más cosas. Esa es la ventaja del hardware libre. Que puedes hacer muchas cosas, que te puedes unir con otras personas y puedes compartir este conocimiento. Esto sería genial, ¿no? Está cargando tu teléfono y está cargando todo lo que es las librerías. Desgraciadamente ahorita no lo hay. Este proyecto desgraciadamente en el 2009 lo cancelaron. En algunos países era de esperarse. Algunas empresas dijeron, ¿sabes qué? No lo queremos. Nos estás comiendo el mandado. Pero como les decía, inspiró otro tipo de proyectos como lo que es Android y Neo Freerunner. Entonces el proyecto como tal no se quedó así en el olvido. Todo lo contrario, hizo que el proyecto funcionara para crear nuevas ideas, que esa es la idea también. ¿Qué más? RepRap. RepRap es una impresora que imprime en 3D. Hace poquito tiempo vimos por ahí en Twitter algunas personas que había un chico que preguntaba, oigan, tengo una impresora marca tal, modelo tal, quiero imprimir GIF animados, pero ¿qué creen? A la hora de imprimirlos, los imprime estáticos, no los puede imprimir en movimiento. Entonces, por ahí alguien le respondió, no, es que necesitas papel con animación y tinta, que tenga tinta para movimiento. Puedes ir allá con tu proveedor y dile que te dé papel de animación y tinta de animación. Es un poco más cara, pero te va a funcionar. Yo siento que esa persona se quedó traumado con Harry Potter o algo por el estilo de ese tipo de periódicos. No sé. Afortunadamente este tipo de impresoras, que también es un invento en la parte de hardware abierto, hardware libre, te puede imprimir en 3D. Y me refiero a que puede hacer piezas mecánicas. Esto es muy útil, sobre todo en la parte automotriz. Imagínate que en la parte automotriz, no sé, tienes alguna pieza de algún automóvil y para colmo el auto que tú tienes es de exportación y te sale carísima que te la traigan de Europa. Bueno, ese tipo de impresoras te pueden diseñar la pieza, la pueden generar en 3D, no en animación, por favor, pero sí en 3D. OpenBook, ¿a cuántos de ustedes no les gustaría ahora hacer su propia laptop a su gusto? Nosotros. Bueno, yo soy fan de las transparencias, entonces imagínate hacer una laptop así tipo Tony Stark, donde está todo translúcido, sería excelente, ¿no? Pues bueno, este proyecto, lo que es proyecto de OpenBook, es un proyecto en el cual tú puedes diseñar tu propia laptop, pues desde la parte de comprar las tarjetas, diseñarlas, armarlas, programar todo. Hay proyectos, creo que Miguel de Casa está en alguno de ellos, que es un niño, una computadora, que es hacer computadoras muy, muy baratas para gente que realmente tiene escasos recursos, que dice, jamás en la vida, por mi situación económica, la podré comprar.
donde puedes llevar la tecnología a ese tipo de personas, que en este caso es a los niños. Ese tipo de proyectos ayuda mucho, porque si ahorita una computadora que te gusta te sale en $800, a lo mejor te sale en $200, ¿no? Y te sale a tu gusto, la programas de la forma que tú desees, y sabes que dependiendo del empeño y la dedicación que le hagas, es la durabilidad que va a tener. Entonces es un proyecto que por lo menos a mí se me hace muy bueno. Olivetti, si no mal recuerdo, lo está llevando a cabo en algunas de sus piezas, y como también utiliza una licencia pública, pues no tiene que manejar unos altos costos. ¿Qué más tenemos aquí? Pues bueno, era de esperarse. ¿Quién? Ayer hubo un taller de Arduino. ¿Quién asistió al taller de Arduino? Aquí andamos. Hay infinidad de cosas que se pueden hacer con Arduino. La popularidad que tiene es que es una placa tan tan barata con respecto a otros tipos de circuitos. Te sale entre 380 a 400 pesos una tarjeta. Ya compraste la tarjeta, ok. ¿Y ahora qué hago? No te preocupes, ahí está, métete a la página oficial de Arduino y baja cuanta librería, lo que les decía, desde prender un LED hasta hacer cualquier cosa que tú te puedas imaginar, lo puedes hacer con Arduino. La popularidad de esta tarjetita es que la conexión es vía USB. Hay diferentes presentaciones, obviamente, pero ha sido muy, muy práctico. Este proyecto nace en Italia en el año de 2005 y desde ahí a la fecha se ha popularizado cada vez más y más. La gente de Open Enchilada, Mauro en un momento mencionaba que este tipo de proyectos deberían ser buenos para acercarlos a la escuela. No sé a ustedes, a mí me pasa que un momento cuando hace años que fui a la secundaria, la profesora que daba electricidad sigue dando electricidad, pero jamás se actualizó, jamás hizo algo diferente, por muchas convicciones. Dices, bueno, y si a los niños les enseñaras a utilizar este tipo de placas, que puedan hacer sus propios circuitos electrónicos, que lo llevaran como materia, que en este caso el profesor o la profesora la pudieras actualizar y que digas, mira, se puede programar súper facilísimo, puedes hacer proyectos muy sencillos, puedes cambiar un poco esa trivialidad con respecto a las materias que ellos están llevando y que los profesores obviamente están impartiendo. Vamos a ver un ejemplo de Arduino. Este yo creo que les va a encantar. Como verán, los proyectos ya no son solamente proyectos que se quedan en el protoboard, que se quedan así de, pues aprendí a prender un LED, ¿no? Ya los proyectos empiezan a tomar seriedad. Si no mal recuerdan, hace como dos meses, en el Senado hubo un acercamiento al software libre. Digo, ya es un paso muy, muy importante. Ya no es de que, software libre, pues quién sabe, ¿no? O que los administradores lo hacían vía underground, ¿no? De que pues lo voy a meter, pero a ver si mi jefe no se enoja. Ya hay un cierto interés, afortunadamente, por parte del gobierno.
ya esto toma seriedad, la seriedad que en un momento para muchos se necesitaba, en tanto la parte gubernamental como en la parte compromiso, la persona que lo está llevando a cabo. Y como verán, este tipo de proyectos ya tienes una utilidad muy muy seria. Este proyecto me encanta. Mis hermanos y yo se nos ocurrió la locura. ¿Han visto este video en internet? En el tubo. Bueno, este es un video, lo encuentran como RGB Ball o espera RGB. Son tres LEDs, los cuales están girando a cierta velocidad y te da un efecto visual. Se nos ocurrió una pequeña locura. Directamente a campo, por tiempo, por muchas cosas nos fue imposible. Esperamos el siguiente año ya poder presentarlo bien. El proyecto sí es un poquito grande, y aquí les voy a mostrar las imágenes. Este es el giroscopio, para quien no lo ubique. Tenemos nuestro giroscopio, este es el tamaño, estas son las esferas. Otro reto que nos tratamos de imponer es, ¿y por qué no lo usamos? ¿O por qué no lo creamos con materiales reciclados? Aquí están viendo ustedes, están viendo de este lado. Son tres aros, son tres rines de bicicleta, son rines de aluminio. Que en un momento, por ahí el vecino bicicletero que ya los tenía arrumbados, que llevaron las bicicletas, ya estaban en algún momento rotos. Oye, ¿nos los vendes? Sí, claro, ¿para qué? Ah, pues vamos a hacer un experimento por ahí medio loco, ¿no? Entonces, aquí está el experimento, empezamos a manejarlo, empezamos a entender cómo funciona el giroscopio, empezamos a soldar las piezas, empezamos a armar lo que es el circuito. Ustedes ya vieron la primera parte, aquí está la segunda parte del circuito. En este tipo de proyectos se empiezan a meter desde cuestiones matemáticas, resistencia de materiales, óptica, grados de libertad, etcétera, etcétera, que si te gusta, lo puedes llevar a cabo sin ningún problema. Aquí nosotros en la parte superior tenemos lo que es el proyecto, cómo se está armando allá, cómo se está soldando las piezas, los focos, y lo que es el aro, el disco, que en este caso sería este disco, el disco amarillo que aparece aquí, es el disco que está en el centro. Entonces el proyecto va a girar, va a dar ciertos efectos de luz tipo tron, que es por una parte lo que queríamos hacer, pero también con la finalidad académica. ¿Qué más? Problemas, les voy a ser sincero, no les voy a mentir. Les mentiría si todo fuera de color de rosa, cosa que no es cierto. Sabemos que todo cuesta en esta vida y de repente nos enfrentamos a ciertos problemas. Dependemos mucho del extranjero para componentes electrónicos. Ahorita sí me está costando un poquito de trabajo. Bueno, aquí en campus ya encontré algunos amigos que me dijeron, oye, pues yo te vendo la tarjeta Arduino. Fui al centro de aquí del DF, no la encontraba. Había lugares especializados, pero estaban del otro lado de la ciudad. Me costaba un poquito de trabajo encontrarlo.
ellos afortunadamente me dijeron, sí, nosotros te ayudamos, dependemos del extranjero con respecto a esto. Otra cosa es que tenemos altos costos de producción para hacer un proyecto como el que les acabo de mencionar. Es meter dinero de tu bolsa, nadie te lo va a patrocinar, nadie te lo va a decir yo te ayudo, a excepción de que surja cierto interés y toques obviamente las puertas indicadas. Pero fuera de ello, pues el que va a meter dinero de la bolsa eres tú. Entonces tenemos ese problema para hacer ese tipo de proyectos. El conocimiento, desgraciadamente, lo tienen las empresas. Lo que les decía en el momento, ¿quién tiene ha comprado un producto chino? Se te descompone, no sé, una pantalla de plasma. Me salió muy barata, pero cuando se descompone, no hay nadie que la arregle, ¿no? Entonces tenemos también esta problemática. La inversión, los trabajos, pues obviamente es poco redituable. Y tenemos un problema de gestión de derechos digitales. Ahorita voy a hablar un poquito al respecto. Hay veces que la empresa te dice, no quiero hacer esto. Como los proyectos de OpenMoco, que les decía, es un proyecto que estaba funcionando tan bien, que dicen las empresas telefónicas, los fabricantes telefónicos, ¿sabes qué? Ya no queremos que los diseñen porque nos van a comer el mandado. ¿Te imaginas un momento yo siendo unas empresas tan grandes que un proyecto que puede ser hecho desde el garage les pueda comer el mandado? Es algo realmente preocupante, ¿no? Existen licencias en la parte de software, la programación, el hardware reconfigurable. Tenemos licencias como la GPL o la licencia pública. Hay diferentes tipos de licencia, pero esta es la más popular. Afortunadamente también tenemos, hace poco se dio esta noticia, el centro de partículas dio la autorización de la licencia de hardware abierto. Ellos la utilizan mucho para cuestiones de astronomía, cuestiones de física. Dicen, bueno, es que hay veces que tenemos que tener diferentes tipos de medidores, no sé, de partículas, pero no los hay, o si los hay, son demasiado caros, y si son demasiado caros, el proyecto se va a la basura, o se queda en el olvido. Bueno, podemos hacer este tipo de licencias de la OHL, licencias públicas, que te dan cierta libertad para hacer ciertos trabajos y te salga más económico y de mejor calidad, en la mayoría de los casos. Tenemos un problema muy grande y muchos supieron en algún momento de la ley ACTA, ¿no? Es una ley que se estaba proponiendo, que tenía ciertas cosas que para muchos, bueno, por lo menos para mi opinión, se tenía que trabajar más. La idea de la mujer era buena, pero había cuestiones que todavía se tenía que desarrollar más a detalle. Lo mismo tenemos aquí. Tenemos la cuestión de derechos digitales. Quien lo hace, quien en un momento como empresa hace algún producto, no te va a soltar así como así la información. ¿Te imaginas que la empresa refresquera más famosa te diera su fórmula? Se va a la quiebra, ¿no? Entonces no es tan fácil que te lo den. Más sin embargo, sí hay empresas que dicen, bueno, a lo mejor esto ya no me sirve tanto, pero te lo obsequio, ¿no? Afortunadamente, ya hay empresas que te dan información con respecto a sus productos. Se puede llegar a un acuerdo con ellos que dicen, bueno, si inventas algo que das con algo que yo no me imaginé, lo podemos compartir. Hay empresas que ya lo están haciendo, afortunadamente. ¿Qué otra cosa? Tenemos este problema, el Trusted Computing, ¿alguien ha escuchado de él? ¿No? ¿Nada? Bueno, les voy a platicar el caso de esta máquina. Cuando compré esta máquina, obviamente tú cuando compras una computadora dices, bueno, la computadora es mía, yo pagué por ella. Compro el equipo y me dice el fabricante, o en este caso la tienda departamental, ¿sabes qué? Te puedo dar garantía hasta de 3 años. Es una garantía de 1 año más una extendida de 2 años. Ok, perfecto. Pero ¿qué crees? Para que esta garantía sea válida, no puedes instalarle ninguna distribución de Linux. Y yo ¿y por qué no? Es mía, yo la compré. Porque el fabricante me dice que no es un software confiable. Y pues si lo metes, si borras toda la información que tiene ahí, lo metes, en algún momento pues va a perder tu garantía. Lo bueno, y si lo meto virtualizado, si lo metes virtualizado no hay ningún problema, ¿no? Pero así que borras el sistema operativo totalmente
y que me metas alguna distribución de Linux, no lo puedes hacer. Si lo haces, tu garantía expira automáticamente porque está catalogado dentro de los softwares que no son confiables para el fabricante. En este caso, como decía John Maddow hace rato, aquel. Entonces, nos enfrentamos a ese tipo de cosas, ¿no? Que en un momento, sin saberlo, sin pensarlo, te imponen las cosas, te imponen algo. No quisiera yo pensar que en algún momento se llegue a un punto donde dicen, no, ¿sabes qué? Tú compraste la máquina, pero a fin de cuentas la máquina es mía, ¿no? Tú compraste el derecho a rentarla, ¿no? En lo que es la parte de las licencias, la parte de las garantías, sabemos que cuando una máquina tiene garantía, una laptop, por ejemplo, no la puedes destapar. Aunque tú sepas repararla, aunque tú sepas qué es lo que tiene, tienes que mandarla a la garantía y a veces tardan 2, 3, 6 meses el tiempo que se tarde, ¿no? Y aunque sea una cosa de 5 minutos. Entonces, nos estamos enfrentando también a este tipo de situaciones. Obviamente ya hay algunas cosas que se están limando, pero todavía hay que trabajar mucho con respecto al hardware libre, que es algo que es relativamente nuevo en el aspecto popular, que se está teniendo cierto interés con respecto a ello, un interés que antes no se tenía. Esta nota del periódico El Universal me llamó mucho la atención. Es de algunos meses. Habla de la obsolescencia programada. ¿Alguien escuchó algo al respecto? ¿Sí? Les mencionaba hace rato lo de comprarse una laptop. Esta es la segunda laptop que tengo. La primera, literalmente a los 3 años y medio, murió. El fabricante sabía que era un equipo que venía con defecto de fábrica, un defecto muy fuerte. Digo, a mí a lo mejor no me dolió tanto porque, por decirlo de algún modo, con los trabajos que yo hacía se pagó solo el equipo. Pero te imaginas que tú siendo un ama de casa, tú siendo un estudiante, tú siendo, no sé, un filósofo, tardas 2, 3 años, 5 años en comprarte tu máquina y que crees que a los 3 años ya la máquina no sirve y se quemó, ya no tienes remedio. El problema no solamente queda ahí. El problema es de que con respecto a que los equipos, desgraciadamente los fabricantes ya los programan para que sean obsoletos en determinado tiempo, tú te encuentras con esto. Y no solamente tienes que irte a países pobres, lo encuentras aquí en el DF. Comúnmente lo encuentras en tu ciudad, en el pueblo, en donde tú quieras, te encuentras, hasta en tu casa, ¿no? Tienes los aparatos ahí arrumbados que jamás volvieron a funcionar. Y es basura electrónica. La idea del hardware libre es evitar esto. Por lo menos reducirlo. Sabemos que no lo podemos evitar totalmente. Gente de Open Source decía en un momento que el hardware libre jamás va a terminar de ser libre, porque siempre va a haber algún pero, alguna complicación, tanto monetaria, información de dónde encuentro las cosas, etcétera, etcétera. Pero sí podemos reducir la obsolescencia programada, sí podemos reducir seriamente lo que es la basura electrónica y sobre todo que lo que tú hagas, lo que tú diseñes, lo que tú compres, esté seguro de que va a durar los años que deben de durar y que no sea una compra que a los 2 meses, al año, a los 2 años, ya no sirva. Eso también es una parte seria que en la parte de las comunidades libres, como lo que es software libre y hardware libre, sí nos estamos preocupando mucho de evitar este tipo de cosas. Para concluir y ya no aburrirlos y terminar, pues bueno, tenemos que colaborar entre todos para hacer algo. Desgraciadamente, cuando platicas con un extranjero, a los mexicanos nos toman la mayoría de ellos como alguien que no desea compartir las cosas, como que somos muy envidiosos, ¿no? Que, yo sé algo, sí, pero tú no lo sabes y tú te callas, ¿no? Porque no es de, tú no lo sabes, no te preocupes, yo te enseño, yo te puedo ayudar a hacerlo y construir algo entre todos. Si realmente queremos que algo funcione, debemos unirnos, debemos quitarnos muchos tabús. Debemos de quitarnos muchas ideologías de, sobre todo, ego, envidias, etcétera, etcétera, para llevar a cabo un proyecto adecuadamente. Ahora, tenemos que lidiar mucho con lo que es la gestión de derechos digitales,
ya se dio afortunadamente en México una respuesta con respecto a ACTA. No es que ACTA esté mal, pero sí, como les mencionaba, hay cosas que se tienen que trabajar adecuadamente, que se tienen que pulir ciertas letras, yo lo diría como letras chiquitas, que pueden ser letras grandes y cuentas claras. En la parte de hardware libre, pues nos enfrentamos a licencias, nos enfrentamos al trusted computing, nos enfrentamos a que encuentres los materiales, pero se está trabajando al respecto de ello. Hay gente que está interesada en ello. Aquí en México es algo relativamente nuevo, por eso fue la idea de presentar hardware libre con respecto a Campus Party, para que más gente esté interesada o por lo menos tenga la idea de que hay alguien que se está haciendo eso. Y si a él le interesa un momento participar, bienvenido. Estamos, creo que no hay alguna comunidad hardware libre en general aquí en México. Algunos amigos de aquí de campus y gente que no pudo asistir, estamos tratando de hacer una comunidad así de hardware libre en México, así a secas. Y si alguien está interesado, bienvenido. Vamos a poder trabajar en conjunto. Como les decía hace rato, no es necesario en un momento que seas alguien que ya tenga cierto nivel de conocimientos. Puede ser desde el doctor que tiene el doctorado en electrónica, hasta gente que dice, sabes que yo no sé nada de electrónica, pero me gusta y estoy interesado, bienvenido, ¿no? Y tratar de evitar lo que muchas veces en las comunidades, cuando llegan a ciertos grados de madurez, decir, ah, pues yo ya soy tal y tú no lo eres. No, decir, no, sabes que somos tal, estamos para ayudarnos y para compartir este conocimiento. Hay una pequeña bibliografía, no hay ningún problema. Ahorita al final les voy a dejar el link donde puedan descargar la ponencia. Yo creo que como eso de la 1 de la mañana ya estaría en el link que les voy a dejar al final, para que puedan descargar toda la presentación. Como les digo, no sería algo libre si no se los comparto, ¿no? Entonces tiene que ser una ponencia libre donde la información sea libre para ustedes. Y creo que llegamos a la sesión de preguntas y respuestas, y me pueda apagar la cámara, por favor. No, es cierto. Ahí está. Preguntas. Sí. Si nos ayudan en la parte de preguntas y respuestas. Yo creo que lo aprendemos ya, ¿no? Ya para. No me escucho. Bueno, ahí estamos. Se está transmitiendo en vivo. Ahí estamos. Sí, dime. Hola, ¿qué tal, Toño? Hola, ¿cómo estás? Mira, tengo una pregunta, tal vez del concepto de hardware libre. Uh-huh. Pues según entiendo, el hardware libre consiste en bibliotecas o que contienen diseños sobre los circuitos electrónicos, ¿no? Así es. Pero bueno, la cuestión, que más que es una pregunta, es una, quizás viendo lo que sería el futuro del hardware libre, sí. Podríamos pensar que puede llegar a existir un procesador, un microprocesador que sea completamente libre, es decir, que ya no dependamos de marcas como Intel o AMD para el procesador de una computadora. Sí, mira, viendo lo futuro, sí se puede manejar como posibilidad. Obviamente hay que trabajar mucho en muchas cosas, empezando con que se tenga un lugar donde fabricar las piezas. Sabemos que crear un procesador lleva todo un megaproceso, desde pureza, cero partículas de polvo, etcétera, etcétera, pero se puede dar la posibilidad. Se tiene que trabajar muchísimo al respecto. Aunque siempre sí se va a necesitar, todos necesitamos de todos, creo que en un momento sí se necesitaría para algunas cosas a determinados fabricantes, ¿no? Desde puede ser la placa de fibra de vidrio, una marca, por ejemplo, hasta conseguir el silicio, ¿no? Entonces, libre, como te decía,
realmente no va a ser totalmente libre, porque siempre vamos a depender de algo o de alguien. Pero sí se pueden hacer muchísimo mejor las cosas, eso sí te lo puedo asegurar. Sí, porque a diferencia del software libre, donde uno solamente necesita una computadora y saber medio programar para tener ya tangible una aplicación, sí. En el caso del hardware, pues yo no puedo, aunque tenga el diseño, yo no puedo tener así de la nada sacar el procesador, ¿no? Porque requiero pues manufactura, requiero obviamente el silicio, germanio, etcétera, cosas que ya son caras, que solamente una empresa grande puede manufacturar, ¿no? Así es, exactamente. Entonces, ajá, ahí sí dependeríamos, en este caso, de alguna empresa que primero que lo extraiga, que lo purifique, que lo encapsule, que te haga el diseño, infinidad de cosas, ¿no? Entonces, sí, siempre vamos a depender de otro para hacer las cosas, en este caso el hardware libre. Ok, muchas gracias. No, a ti. Hola, ¿qué tal? Mi nombre es Daniel y Daniel. Quería hablarte en la relación a lo que estabas hablando de la cultura, la comunidad, la cultura libre. ¿Alguna información que ya nos puedas dar ahorita mismo? Sí, mira, un link. Buscas, ahorita te pongo el link, te pongo al finalizar la ponencia, ya nada más falta una diapositiva. Pero sí, incluso si tú pones en Google hardware libre en México, ya te van a aparecer algunos links donde he publicado información respecto a esto, información sencilla. No te puedo publicar algo así muy muy técnico, porque la gente te va a decir, ¿de qué me estás hablando? No sé de qué. Entonces tienes que hablarles con términos muy muy sencillos, para que tengan la idea lo mejor y lo más adecuadamente. Y con respecto a esto, pues ya ir poco a poco profundizándote. Yo sé que estoy hasta cierto nivel de conocimientos, que hay gente que sabe muchísimo más que yo y en la cual me puedo apoyar, si ellos también desean integrarse. Entonces, sí, tú puedes poner el hardware libre en México y aparece información. También estoy con la gente de Generando Maldad, que por aquí andan los que Generando Maldad. Ellos ya también están interesados en la parte de la información. Hay amigos de acá de Jalapa que por aquí están. Que están interesados en el hardware libre, que están empezando a experimentar, y en la comunidad Underground México, tú en la parte de hardware ya empiezas a publicar ciertas cosas. Sé que a lo mejor son cosas muy sencillas, muy básicas, pero yo sé que también va a llegar un momento que hay gente que sabe muchísimo más que yo, que va a publicar cosas mucho más técnicas, y no por eso de que, pues ya sabe más que yo, pues ahora yo soy más que él, ¿no? Yo sé que llego hasta cierto punto de conocimientos, pero debo de respetar los conocimientos de cada persona. Sí, claro. Porque si no, se rompe todo ese esquema. Entonces ya puedes encontrar algo de información al respecto, por lo menos de aquí en México. Bueno, muchas gracias. A ti. ¿Quién más? ¿Quién es yo? Por allá, por acá. Bueno. Buenas noches. Hola, buenas noches. Te quería preguntar, en cuanto a las licencias, por ejemplo, para tu proyecto, ¿cuál estás usando o cuál nos recomiendas? Más o menos, ¿cuánto dura el proceso de la obtención y a quién tenemos que acudir? Ok, mira, en este caso estoy utilizando una licencia pública, lo que es una GPL. Estoy manejando Arduino. Arduino para mí se facilita mucho por tanto el costo como la parte de la programación. Lo mencionaba hace rato, puedes programar, si sabes algo de C++, si sabes algo de Java, ya la hiciste para empezar a programar el proyecto. Y pues esta máquina no le puedo quitar el sistema operativo que trae de fábrica, pero sí puedo virtualizar, en este caso Linux o lo que es Arduino, que el día de ayer me imagino que les han de haber dicho en el taller es compatible con Linux, Mac y Windows. Entonces se me hace muy factible por ese lado, para mí. Por costos, por muchas cosas. Y supongamos que yo tengo un proyecto. Sí. Y en dado caso, a lo mejor puede suponerse que es que entra en conflicto con otro que ya tenía derechos. ¿Cómo puedo yo sustentar que lo que yo tengo es idea original? O sea, esa licencia, ese copyright, ese derecho de autor. Sí. ¿Dónde lo veo aquí en México? Tendrías que ver la cuestión de derechos digitales, que tanto se ha trabajado aquí en México. Tendrías que ver incluso en la parte de Código Penal Federal, lo que es la parte de legislación informática, que hay, que no hay, la ley de transparencia de información, que existe, la ley de copyright, que existe, que no. Para un momento tú poder sustentar que tu proyecto es único, que no es copia de otro, o que no estás basado en otro,
y la cuestión de licencias. Sí hay que trabajar mucho con alguien que sepa más a detalle la cuestión de derechos digitales. Ahí sí, hasta ahí me puedo quedar contigo, te soy sincero. Gracias. Nadie. Sí, y ahorita, aguántenme, ahorita todos. Ahorita pasa. Es nada más un comentario rápido. Si usas licencia, sí, bueno, lo que pasa es que Arduino está bajo licencia Creative Commons. Y Creative Commons no es compatible con GPL. No es compatible. Entonces tienes que tener cuidado a la hora de que usas, si tu proyecto usas Arduino, sí, tienes que checar bien que sí sea compatible. Bueno, hay algunas Creative Commons que sí son compatibles con GPL, no todas. Yo me quedé que ver cuál con es, ¿no? Esa idea de que, como vi algunas librerías, me quedé con la finta y qué bueno que me lo aclaras. Sí. Porque sea que, como le decía en el caso de él, hay que tener mucho cuidado de que en un momento no estemos infringiendo algunas licencias sin querer, por decirlo sí, de algún modo. Pero qué bueno que me lo dices, muchísimas gracias. Pues sí, es una bronca. Hay un montón de licencias libres y no todas son compatibles entre sí. Sí, sí. Muchas gracias. Y ahorita vamos para acá. Bueno, lo que yo te quería preguntar, sí, más que nada, ¿cuál sería la solución que tú propondrías, ¿no?, para que nuestro país deje de depender del extranjero en caso de, pues, de placas, ¿no? Porque por si sí ya hay hardware libre aquí, pero aún se siguen comprando las placas de fuera, ¿no?, circuitos y todo eso. ¿Cuál sería la solución que tú plantearías? Mira, te voy a ser muy muy sincero y no tiene que ver nada ni con la parte informática. Creo que para que se dé un cambio en un país no tiene que ser ni este, ni el otro, ni el que sigue, ni el que viene, ni el que va a venir como presidente de la República. Digo, yo sé que hacen lo que pueden, pero a fin de cuentas nosotros también tenemos que poner algo. Si nosotros mismos no empezamos a cambiar nuestra ideología, nadie la va a cambiar por nosotros. Entonces también eso depende mucho, ¿no? Nuestra cultura, nuestra forma de pensar, empezar a cambiar eso para que podamos hacer el cambio. Y eso no solamente en la parte de tecnología, en la parte de economía, cultura, agricultura, lo que tú puedas imaginarte. Mientras nosotros tengamos la idea de conformismo o de no ir a votar o lo que tú uses imaginarte, no va a cambiar nada. Entonces tiene que empezar con uno mismo, ¿no?, con decir, bueno, yo voy a proponer esto, yo quiero hacer esto. Si no, nada va a cambiar, va a seguir todo igual. ¿Quién más? Por acá había que volgar. El micrófono se les quedó por allá. Ah, perfecto. Aquí. Dice yo. Sí, pues ya me tienen esperando desde hace rato. Sí, ya, perdón. Bueno, buenas noches. Bueno. Va a ser una comparación tanto burda, okay, en cuanto a la pregunta que te voy a realizar. Tengo conocimientos básicos en cuanto a Arduino. Okay. También conocimientos básicos en cuanto a FPGAs. La pregunta en sí es, ¿qué grado de madurez consideras que tiene un Arduino en comparación a un FPGA? Para poder tener el mismo desempeño, rendimiento y aplicaciones que un FPGA. Ok, eso también creo que ahí dependería mucho la finalidad de lo que tú deseas hacer. Okay. En este caso, por lo menos para mí, me fue más práctico el Arduino por la parte, como les decía yo, la parte de programación, la parte de sencillez para hacerlo para mí, poder hacer el proyecto junto con mis hermanos y no complicarme tanto la existencia, ¿no? Uh-huh. Por ese lado, para mí me fue mucho más viable. Con respecto a lo que tú mencionas, no lo podría comparar porque en la otra parte conozco muy poco, te soy muy, muy sincero. Perfecto, bueno, muchas gracias. Nada, por acá y ahorita por allá. Yo quería, a ver si nos puedes platicar más acerca de la parte de bueno, mi área de interés en las comunicaciones. Sí. Y una parte es la telefonía celular. Bien. Entonces, yo me acuerdo que de la presentación sacaste las tarjetas de ETUS, sí, para hacer radiodifusión, y sé que hay también tarjetas de ETUS para la parte de la frecuencia que se usa en celulares. Sí. Eso y por ahí hay otro equipo, bueno, el MOCO y algunas otras cosas.
¿qué más podemos encontrar ahí? ¿Hay algo chino que ya salga más barato que lo que cuesta $700 en Estados Unidos? ¿O algún grupo de open hardware que en alguna otra parte del mundo esté haciendo algo acerca de eso o que se pueda bajar? Porque yo sé que es más difícil porque son frecuencias más altas y es otro rollo, ¿no? Sí, hay proyectos, como, bueno, esto nada más una pequeña, muy muy pequeña parte. Quise manejar la parte de open hardware o hardware libre, hardware abierto, como una idea, como un en términos sencillos, para ser sincero, para no inundar a la gente, a todos los asistentes en muchos proyectos y al final digan, bueno, yo ahora ya no sé qué hacer, ¿no? Sí hay algunos otros proyectos, sobre todo en la parte de Europa, hay gente que ya está un poquito más centrada en este tipo de proyectos, que ya los está haciendo. Aquí en lo que es en América es un poquito más reciente, pero si tú buscas en Google foros de Arduino, ya hay información, ya lo que mencionaba incluso de Estados Unidos, de Hacker Day, hay información de todos los países, donde hay la gente que hace algo, algún proyecto, empieza a publicarlo. Empieza, ya dependiendo del interés, que en este caso es el tuyo, es telecomunicaciones y telefonía, puedas ir poco a poco canalizando la información con los foros o con la gente que está desarrollando lo que tú deseas. Sí. Por acá, perdón. Buenas noches. Buenas noches. Disculpe, yo vengo aquí más como consumidor. Por el nombre imaginé que podríamos estar hablando de un nuevo tipo de artesanía. Ok. Entonces, ¿existe actualmente un modelo de negocios en este aspecto? Por decir, si yo quiero un helicóptero para visitar a mi novia, o quiero un teléfono que tenga un tipo de Linux, hay grupos donde diga, yo lo compro aunque yo no lo haga. Como sí, ocurre con el software libre, que yo uso Linux, pero no programo. Sí los hay. En Estados Unidos, por ejemplo, es muy común ver que gente, digo, también tienen otro tipo de economía y otro tipo de accesibilidad de herramientas, en este caso la parte física. Yo he visto en revistas como Mecánica Popular que dice, tal persona hizo su propio helicóptero, ¿no? Y lo utiliza, pero también ahí incluye mucho las legislaciones del país, la cultura, incluye la disponibilidad de la gente. Ahí, por ejemplo, ellos no tienen tanto problema con lo que es la ley de aeronáutica, aquí nosotros sí. Entonces es una de las cosas que aquí nos frenan. Hace poco con uno de los amigos con permisos, que él se pone con permisos en Twitter, platicaba, oye, pues aquí, yo no veo aquí en México que hagan de esos concursos de misiles que los lanzas al espacio, que los programan así como juegos de electrónica. ¿Por qué? Y me decía él, es que aquí en México todo lo que esté sobre el nivel de la tierra 20 metros arriba ya es propiedad del gobierno. Entonces estás metiendo con broncas de gobierno, algunas cuestiones burocráticas que pues, obviamente hay que ir definiendo, ¿no? Por ese lado aquí en México no hay tanto todavía, y la parte del interés de la gente es un poco más reciente. Entonces difícilmente encontraré hardware libre para comprar. Para comprarlo, sí, realmente sería muy raro hasta ahorita, es algo muy nuevo aquí en México, definitivamente. Yo tengo una pregunta, bueno, sí. ¿Has ocupado o conoces de algún compilador para VHDL compatible con la BASIS y NetSys? No, yo definitivamente, te soy sincero, tiene muy poco tiempo que me he estado introduciendo en el hardware libre. Lo poco que he estado haciendo es, de hecho, las programaciones, incluso con Arduino, muchos estamos empezando así. Te mentiría, y creo que si te estoy mintiendo ahorita, estoy rompiendo todo ese esquema de honradez que hace mucha falta aquí en México. Sí. Te podría decir maravillas y a lo mejor esas maravillas terminan siendo burradas. Pero creo que es mejor ser sinceros con las personas, decir, ¿sabes qué? Sí lo sé, o definitivamente no lo sé. Que un momento quedarte mal y tú pierdas confianza. Si un momento yo te digo algo y estoy mal, pierdes credibilidad, y no solamente en mí, en todo el proyecto que está detrás de mí. Bueno, esto yo lo menciono porque llevo poco tiempo de Linuxera. Sí. Y realmente tengo una partición de Windows solo por esa parte.
por solamente ese compilador de FPGAs que a mí me piden en la escuela, okay, tengo Windows. Entonces, esta parte de ver Arduino y de ver estas posibilidades y de nosotros como alumnos tal vez platicarlos con los profesores, se me hace una parte muy importante para ligar estas partes del open source y del open hardware para verlos más tangibles en nuestras propias escuelas. Porque, okay, en serio, nada más por ese compilador que es Cypress, sí, tengo Windows. Ok, mira, ¿qué te parece si te lo manejo así? Ahorita, digo, yo sé que yo no lo sé todo, y sabemos que una persona que te diga yo lo sé todo perdió el piso, definitivamente. Pero como les decía hace rato, sabemos que nos podemos apoyar con otras personas. Aquí están los amigos de Generando Maldad, que están un poquito más avanzados en esas cosas que yo. Si ahorita al terminar la ponencia te acercas a nosotros, podemos ver cómo ayudarte a dar una solución adecuada respecto a tu problema. Sí, bueno, y también me ofrezco a mí y a nuestra asociación de estudiantes de mi escuela, porque nosotros igual somos un equipo de trabajo que empezó sabiendo nada y hemos tratado de difundir en una escuela donde están casados con los microcontroladores PIC y con los ABRs y que de plano no aceptan algo que sea diferente. Hasta con el caso de MATLAB, que se vieron muy duros para romper esa brecha y decir, bueno, le voy a entrar al Octave. Entonces, bueno, también ponernos de acuerdo y son esas pequeñas cositas que nos van a ayudar a mudarnos completamente al open source. Y yo creo que una de las cosas importantes para mudarnos al open source es el open hardware. Así es. Yo no lo hubiera podido decir mejor. ¿Quién más? ¿Nada más? Bueno. Sí, por acá. Una disco. ¿Mané? Es un AMD, no me acuerdo cuánto corre, bueno, pues es un socket 7, lo eché a perder, entonces dije, para acordarme de mis tonterías, que de repente llegamos a quemar los procesadores y por accidente, por muchas cosas, bueno, acordarme que no lo debo de hacer, o sea, aquí está. ¿Dónde me pueden encontrar ustedes? Bueno, esa es la página, te direcciona a un blog. Yo creo que el día de mañana, para estar más seguro, el día de mañana ya estará la información de la ponencia arriba. Lo que mencionaban ahorita del apoyo, las comunidades, las cuales ya conozco, estamos en la mejor disposición para un momento, si ustedes están interesados, que vayamos a sus escuelas, a sus eventos, que podamos ir a hablar un poquito más al respecto. Estamos en la mejor disposición con ustedes. Muchas veces dicen, es que nos van a cobrar. Yo no le veo el caso hacer eso. Creo que si vas a algún lugar, vas a exponer algo, vas a compartir el conocimiento, es porque lo haces por gusto. Y eso también pues habla mucho de ti como persona, ¿no? La disposición que tú tienes con respecto a hacer el cambio, lo que preguntaban por allá atrás en algún momento. Ese es el correo oficial. Si alguien me quiere seguir en el Messenger, mándenme un correo de, oye, yo te quiero seguir en el Messenger, ya les pongo el Messenger. Para la gente que utiliza el Twitter, ese es mi Twitter, con gusto, cualquier duda o aclaración, cosas que no sepa, como lo que mencionaba ahorita, que yo no sepa, a lo mejor yo no lo voy a poder solucionar, pero sí voy a empezar a tocar puertas junto con ustedes. Ustedes ya no van a estar solos, voy a empezar a ayudarles a solucionar el problema, que es muy diferente decir, no sé, y es tu problema, ¿no? Es muy diferente que digas, no sé, pero te ayudo a resolver este problema. Si no queda alguna otra pregunta, alguna duda, ¿no? Yo voy a estar aquí todavía un ratito para las dudas que llegas a tener, algún contacto o algo, con mucho gusto voy a estar aquí. Si no queda otra cosa, muchísimas gracias por asistir y que pasen muy buena noche. Bueno, muchísimas gracias, Antonio, por haber compartido con nosotros su experiencia. A nombre de Campus Party te entrego este reconocimiento. Muchísimas gracias. Y mañana no se olviden que empezamos a las 10 de la mañana, empezamos con compartir en tiempos de copyright, es una conferencia que va a dar Alejandro Díaz Miranda, definitivamente va a estar buenísima porque él es psicólogo y va a venirnos a hablar sobre derecho de autor. Pues bueno, muchas gracias y pasen buena noche.